muchísima información el día de hoy, que hoy día te vas a llevar y que hoy va a sumar de una manera increíble a tu vida. Pero no solamente a tu vida, sino que vas a tener la oportunidad de poder ayudar a más personas. Hay personas que están enfermas en su lado físico, pero hay personas que están enfermas en su mente, que están encerradas en una cárcel que le han dicho, no, eso no se puede hacer. ¿Cuántos han escuchado eso? Cuando tú le dices a alguien, mira, ¿qué va a hacer esto? No, eso no se puede hacer. ¿A cuántos le dijeron no se puede? ¿A cuántos? ¿Ah? Entonces levanta tu mano derecha conmigo y repite, yo sí puedo. No escucho, yo sí puedo. Hazme el punto, yo sí puedo. Eso es, claro que podemos. Hay miles y miles de razones para poder alcanzar nuestros sueños. Y Ángel Breña tiene una espectacular oportunidad para todos nosotros. Hoy, muchos de los que han traído un invitado están motivadísimos para poder iniciar esta importante carrera. Pero esta carrera no se trata solamente de llevar un producto. Esta carrera se trata de llevar un estilo de vida, de cambiarle el estilo de vida a la gente con un producto que viene a sumar en tu lado físico, pero también con una educación que va a comenzar a abrirle los ojos, la mente y el corazón a la gente, porque la gente está pensando en la calle que no hay esperanza. La gente afuera en la calle está pensando de que ya no va a haber economía. La gente está triste, la gente está deprimida. ¿Y por qué? Porque eso es lo que nos venden en la mente todo el tiempo. Pero cuando tú llegues a este lugar, cuando tú te conectas con esa energía suprema que viene de lo alto, levanta tus manos conmigo un momento así. Mira, dice que nosotros somos como antenas. Eso es, levanta tus manos. Y deja que Dios, que esa naturaleza, esa energía divina, entre como una energía en tu vida, que entre en tu mente, que traiga claridad, que te ilumine, para que hoy se rompan todos esos paradigmas que han creado en ti muchas cárceles que nos han dejado ahí sin dejarnos hacer nada. Muchos años pensando que no podías hacer nada, cuando tú lo único que tenías que era levantar tus manos, conectarte con quién eres tú, con esa energía, con el Creador, el que puso esa energía viva en tu corazón y que hoy te da la oportunidad de poder mirar el mañana con esperanza. Dale un fuerte aplauso a Dios, por favor, porque aquí hay una buena energía. Definitivamente, esta es una oportunidad grandiosa. Yo quiero agradecerle al doctor Ángel, quiero agradecerle a ustedes por ser parte de mi historia. Yo he estado hace poquísimo en Tarapoto dando una conferencia en el tema de emprendedores. Ahora estoy yendo a Piura. Aparte, lo había dicho mi amigo Manuel, hemos trabajado este tema de la motivación, el coaching motivacional en varios lugares, impulsando a la juventud. Y yo quiero decirle algo, ustedes el día de hoy representan una generación de peruanos, de peruanas, que van a conquistar algo grande, grande. Pero, ojo, esta conexión generacional que tenemos que hacer es porque vamos a comenzar a impactar las universidades. No tenemos que llegar a ser mayores de edad para corregir nuestra alimentación, para poder tomar los productos a buen tiempo. Necesitamos enseñarle a los peruanos que hay productos que le pueden hacer bien. Tenemos que enseñar a los peruanos a comer de la manera correcta. Tenemos que enseñar a los peruanos a pensar de la manera correcta. Porque si logramos que los peruanos puedan pensar de la manera correcta,
definitivamente vamos a tener diferentes gobernantes. Tenemos los gobernantes que tenemos porque hemos tenido una manera de pensar con la cual hemos juzgado y hemos decidido. Pero ahora nos toca a nosotros abrir bien los ojos, iluminarnos con la lectura, con la educación. Va a haber una educación, va a haber un modelo para poder seguir y trabajar. Porque no solamente vamos a llevar un producto, vamos a llevar calidad de vida. Repite el que está a tu lado. No vamos a llevar solo un producto. Vamos a llevar calidad de vida. Dale un fuerte aplauso, por favor, a ustedes. Ustedes son de la gente de cambio. Ustedes son esa energía viva que va a mover la maquinaria de Ángel Breña. Estos productos maravillosos, yo ya los he estado viendo, ya me habían hablado, pero he visto muchos amigos también que están aquí y que están muy motivados, son testimonios vivientes de ese consumo y de esa mejora de todo el sistema, de cómo se alcaliniza, de cómo podemos mantener nuestro pH en el lugar correcto para poder disfrutar la vida de la manera correcta. Que esas toxinas, que son físicas también, pero también vamos a trabajar para sacar las toxinas de la mente, esos pensamientos negativos que te han dicho que no se puede. Tú tienes que decir, sí, se puede, sí, lo puedo hacer. ¿Cuántos dicen que pueden hacerlo? ¡Vamos, quiero ver las manos arriba! ¡Vamos, arriba con un fuerte aplauso! Ahora, estamos preparándonos porque ahora va a venir una información vital para todos. Yo quiero invitarte a que todos tus sentidos estén alertas, por favor, toda tu expectativa abierta para la información que va a llegar en estos momentos. Porque esta es una oportunidad para todos nosotros. Esta es una oportunidad que vamos a transmitirla de esta generación a la generación que viene. Vamos a entrar a universidades, vamos a entrar a los colegios, vamos a entrar a los eventos juveniles y vamos a llevarle esta grandiosa noticia de que sí se puede tener una mejor calidad de vida, que sí se puede mejorar la salud cuando hay un mentoreo, cuando hay productos peruanos que son autóctonos, que son buenos y que son de nuestra tierra, que Dios nos dio en la bendición de nacer. Así que dale un fuerte aplauso al Perú y un fuerte aplauso al doctor Ángel Breña. Manuelito, por favor, un fuerte aplauso, Manuelito, es extraordinario. Gracias por la invitación, doctor. Muchas gracias, Manuelito. Un fuerte aplauso para nuestro amigo Abraham de la zona. Él es un poco motivacional, él va a estar trabajando con nosotros de la mano para nuestros eventos. Necesitamos tener eventos con energía alta, ¿verdad? Un aplauso nuevamente para Abraham. Muchas gracias. Algo muy importante que Abraham nos contaba en este momento es el saber que nosotros podemos. ¿Cuántos lo están trayendo ahora? ¿Verdad que sí? Pero quiero decirte algo que es muy importante. Usted tiene que cambiar su manera de pensar. Usted tiene que comenzar a transicionar a una manera diferente de pensar. Usted tiene que cambiar la mentalidad que usted tiene. ¿Cuántos aquí pueden decirme que ya podrían decirle a Dios, Señor, yo ya alcancé todo lo que quería, yo creo que ya alcancé todo, yo ya creo que ya me puede recoger? ¿Alguien puede decir eso? ¿O todavía hay cosas que usted quiere alcanzar? ¿Cuántos quieren todavía alcanzar sus sueños? ¿Cuántos tienen sueños aquí? ¿Cuántos quieren ver a sus hijos ser profesionales, tener empresas, tener negocios, tener una forma de vida donde ellos sean felices? Dale un fuerte aplauso a Dios, porque yo creo que Dios está metido en el asunto de que tú puedas entender que tienes que cambiar tu mentalidad para alcanzar el propósito divino que Dios tiene para tu vida. Y yo tengo que meter siempre a Dios en lo que digo y en lo que hago, porque yo soy creyente. Yo no sé cuántas personas creen aquí en Dios. ¿Verdad que sí? Yo sé que esto no es una iglesia, pero siempre estamos dando gloria a Dios. Todo lo que hacemos
Yo tengo que glorificar a Dios. Así es. Eso yo lo aprendí desde niño. Que Dios está metido en el asunto de cada cosa que tú haces. Todo lo que hagas, sea de hecho o de palabra, hay que hacerlo para glorificar a Dios. ¿Verdad que sí? Y cuando yo comienzo a analizar lo que Dios me ha enseñado en la vida, indefectiblemente yo tengo que recurrir a la voz que Él ha dejado para mí. Y la voz oficial que yo siempre he tenido acerca del consejo divino para las cosas que yo hago es la palabra de Dios. Y en la estructura del estudio de su palabra hay una herramienta muy importante que se llama la hermenéutica. Y esta hermenéutica lo que me enseña es, hay que saber interpretar de manera correcta lo que Dios está hablando. Y yo tengo que traerlo así, ¿por qué? Porque ¿cuántos aquí están en busca de un líder? Yo estoy en busca de un líder. Yo estoy buscando un líder. Yo estoy buscando a alguien que me enseñe y que me dirija y que me diga, esta es la ruta por la cual tú puedes caminar con seguridad y vas a alcanzar los resultados que tú estás buscando. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estamos diciendo en esta tarde? Necesitamos una ruta. Necesitamos deshacernos de las limitaciones mentales, de todos los pensamientos limitantes que han estado impidiendo que tú alcances tu máximo potencial. Porque una cosa es creer que lo puedes hacer y otra cosa es hacerlo. Una cosa es ser determinado y otra cosa es ser determinante. Y cuando yo entiendo esto, me doy cuenta que al analizarme hay un montón de cosas que yo he querido alcanzar y no las he alcanzado. Hay un montón de lugares a donde yo he querido ir y no he llegado. Hay un montón de personas con las que yo he querido conversar y ni siquiera me he acercado. ¿Cuántos aquí quisieran tener una mejor calidad de vida? Levanten su mano si usted quiere tener. ¿Y por qué no la tienen? Mamita. Y entonces cuando los comenzamos a cuestionar y hacernos las preguntas correctas, nos damos cuenta que hay cosas que hemos dejado de hacer sabiendo que tenemos que hacerlas. A eso se le llama procrastinación. Cuando yo sé qué hacer y no lo hago. ¿Cuántas veces nosotros hemos salido de la casa y hemos dicho, hoy día voy a hacer tres cosas? Salgo para acá, voy por allá y de ahí termino con este y me vuelvo a la casa. Y usted apenas sale de la casa, se encuentra con Juanita o con Pepito y le dicen, vamos para allá, y ya te llevan para otro lado y no hacen ninguna de las tres cosas que planificaste. ¿Le pasó alguna vez? Y entonces estamos procrastinando y estamos postergando las cosas que tenemos que hacer. Un día, una semana, un mes, dos años, y cuando nos damos cuenta ahora la edad que tenemos, no hemos llegado a alcanzar lo que estábamos buscando. ¿Y eso qué significa? Que nosotros no somos organizados, ordenados ni perseverantes para poder alcanzar lo que nosotros tenemos y necesitamos alcanzar para darle algo sólido a nuestra familia. ¿Cuántos aquí tienen hijos? ¿Cuántos aquí tienen familia? ¿Verdad que tenemos familia? ¿Cuántos tienen el deseo de que su familia esté mucho mejor? Aparte de mí. ¿Verdad que sí? Todos queremos tener algo mejor. Entonces, es importante que yo entienda que yo tengo que comenzar a hacer cosas para que pueda haber algo mejor. Y eso es importante. Es importante hacer algo nuevo. Repita conmigo. Es importante hacer algo nuevo. Dile a cinco personas, a cinco, dile, tienes que hacer algo nuevo. Vamos, vamos, repítele a cinco personas, tienes que hacer algo nuevo. Tienes que hacer algo nuevo. Porque es en el hacer algo nuevo que comienza a suceder algo nuevo. Si quieres tener algo diferente, pues tienes que comenzar a hacer algo diferente. ¿Verdad que sí? Yo tengo que comenzar a hacer cosas distintas para tener cosas distintas. Mira, yo no entro a un campo de sandías y pregunto, ¿qué sembraste? ¿Verdad que ya sé que sembraste sandías? Yo veo pura sandía. Si yo quiero naranjas, ¿qué tengo que hacer?
sembrar nada. Si yo quiero amor, debo sembrar amor. Entonces, si yo quiero tener una mejor calidad de vida, ¿qué debo sembrar? Buena pregunta. Pues tengo que comenzar a analizar cuáles son aquellas cosas que me están alejando de tener una mejor calidad de vida. Yo necesito comenzar a tener mejores pensamientos, mejores ideas. Y para tener mejores ideas, tengo que comenzar a meter en mi mente nuevos conceptos. ¿Será que tengo que comenzar a leer más? ¿Será que tengo que comenzar a conocer más? ¿Será que tengo que comenzar a conocer nuevas personas con pensamientos nuevos que comiencen a cambiar mi manera de pensar? ¿Será que tengo que conectarme con Dios para que transforme mi mente? ¿Verdad que sí? Porque yo he escuchado esto como un principio bíblico fundamental, que yo tengo que ser transformado en el espíritu de mi mente. Y es importante, y cuando yo llego a la hermenéutica que les decía, que es esta regla de la primera mención, donde te dice que Dios te ha llamado, en Génesis dice, te ha llamado para que juzgues la tierra, para que la gobiernes, para que ejerzas dominio y potestad, ¿verdad? ¿Cuántos leyeron esa partecita? Que Dios nos ha puesto en la tierra para ejercer dominio y potestad. Y cuando me dice que yo estoy diseñado y creado divinamente por Dios para ejercer dominio y potestad, entonces tengo que entender